Hola, Dani Dimas, ¿cómo estás, amiguito? Oli, oli, buenas tardes. A ver, espérenme. Listo. Ojo, hola, Lizeth. Hola, ¿cómo estás, Johnny? Bienvenido, buenas tardes, Olis. Buenas, buenas tardes. Desfijar. Hala, ¿quién me ganó a fijar o qué? Hola. Hola, Lizeth, preciosa, ¿cómo estás? Mejor nada. ¿Por qué lo te puse? Es que estuve ocupada. ¿Quieres jugar? ¿O estás ocupado? ¿Quieres jugar? Está la TQM, güey. La neta, sí te estimo y deseo mucho que las cosas mejoren en esto del book. Ay, no me digas cosas que me vas a hacer llorar. Vengo sensible hoy. Hey, las placas esas out of time. Yes, from the Back to the Future. ¿Te gustan Éxtasis? Soy la mera riata de aquí, de mood. Hey. Hola, mi amor, buenas noches, ya te extrañaba. Hola, bebé, ¿cómo estás? Buenas noches. Ya, yo puedo jugar. Sí, claro, Johnny. Hola, Kenia preciosa, ¿cómo estás? El elote. Ya no me digan cosas que lloro, ¿eh? Hoy vengo sensible. Vengo ganas de llorar. Ay, Dios. Déjenme ver, me voy a cambiar para acá. Ey, maeta, gracias por llegar. ¿Tú le cómo estás? A huevos, son de mis tiempos, ya señor. No, pues, no son de mis tiempos. Yo todavía ni nací cuando salió la primera, pero me gustan mucho. Cine clásico. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y ahora qué fue aquí? No sé. No sé, te troste. Yo ni siquiera iba a venir a hacer stream, pero dije, no, voy a hacer un ratito aunque sea. Un ratito para que no me extrañen tanto. Entonces así. Déjenme ver. Ah, ya se voy a poner este aquí. Ahí está. ¿Cómo están? Hace un buen de calor. ¿Por qué qué? ¿Por qué qué qué? ¿Por qué qué? Déjenme ver. Voy a calentar una. ¿Quién es ese loco tú? No sé quién es. Y luego anda desplayerado. No, nada que hacer. Cuéntame el chisme completo. ¿Ya está el calor en Tijuana? Ay, está horrible, Éxtasis. Ahorita este cuarto está bien calientito. ¿Tú dónde vives? Welcome to PUBG Mobile. Team match. Let's go. No, me voy a dormir. Neta, Kevin. Ay, qué grosero. ¿Y estos? The blue team has scored for the first time. Se me calentó. Espantas, pensé que te habías petateado. Eso quisieras, pues. Mentira. Es que mucho trabajo. Vivo en California del Norte, pero soy tijuana. ¿En el norte? ¿En qué parte de California? ¿Qué parte de California? Ay. ¿A poco sí? A ver, ¿cómo no me notificó? Hola, Carlita preciosa. Deja tu Notify. ¿Qué borraron? ¿A poco sí? A ver, ¿qué rollo? Hola, Valentito. ¿Cómo estás? ¿Qué borraron? Ey, ¿qué borraron? May, no ando. Pasando plena cerca de Modesto. Ah, no, para allá no conozco.
¡Vaya, este güey que no lo vio! ¡Ay, no, loco! ¡Cover me! Me dijo que no sé grosero y me dijo esquite. ¿Quién te dijo? Ya me voy, Vice. Ey, no, pero no, no abuses en los perros. Estoy borrando comentarios. Aguántate. Si te llevas, te aguantas. Pues Kyle, me traes unos tacos de trompo. Y un tejuino. Ey, nunca probé el tejuino. Ah, que tu pinche madre. Dale, van. Ey, no. No sé, nunca he probado el tejuino, ¿a qué sabe esa cosa? Y los tacos de trompo aquí. Te digo una cosa, bueno, es que tú eres de aquí. A mí no me gustan los de Tijuana. ¡Cover me! A mí no me gustan los de Tijuana. ¡Dad! ¿Ma? Nomás le dije a tu Notify. Pero no le puedes borrar comentarios y nomás te dijo esquite. ¡Ah, ya está cubierta! Te vas a... ¡Killing spree for the red team! Ya vas a llorar, elote. Te vas a dejar. The blue team doesn't have a lot of time left. Fermentado. ¿Pero qué es tejuino? The match is over, and the red team is in the lead. Tranquilo, elote, no te calientes, te vas a hacer palomitas. ¡Ay, quítate a la bestia! Me atoró este vato. Güey, necesito ayuda, te puedo hablar cuando acabes stream, no estoy bien. Sí, pues si termino temprano, sí. Ojo, MK con por cuadro. Sin retroceso, es que es lo único que domino. No puedo dominar mi vida, al menos domino un arma en poca. Nada que hacer. ¡Ey, Miguel, me gana su reacción, porfis! Quítate la goma. A la Versace. Ay, neta, que no sé qué me pasa, loco. Thank you.
¡No! Ok. ¿Qué pasa, baby? Team no, loco. Ay, casi lo alcanzo. Oli, hola, Eugenio. ¿Cómo estás? ¿Por qué el ok? Hola. Me dio hipo. Hola, Anita. Oli Chan, dice... ¿Alguien quiere jugar? No, no tengo ahorita amigos para jugar. Nada que hacer. Hola, última como siempre. No, hombre, Anita se andaba bien perdida. ¿Cuántos puntos traigo para ver si me avinto una solitaria? A ver. Pues no le echamos, ¿cuál es el problema? Vámonos, un solitario, un solo versus squad. En lo que consigo a ver quién quiere entrar a jugar. Welcome to PUBG Mobile. Última en llegar a... Yo jugaría, pero tengo que moderar. No, ven de jugar conmigo. ¿Jugamos un doble versus squad o zacateas? Ándale, un doble versus squad, ¿sí o qué? Ya, como que voy a quitar un mod. Castígame. Vamos a jugar un doble versus squad. Yo juego. Aguántame, Lorenzo. Aguántame, aguántame tantito. ¿Amarrada o qué? No, hombre. La neta, qué mamadas. Ahora vengo con... Todavía estoy más enojada. No tengo pila. Más enojada que nunca. Déjalo así, déjalo así. No me digas nada, Iso. No quiero escuchar nada. Voy a jugar, tú. Apenas voy a cenar, provechito. Voy a jugar una solita y... Ahorita veo. Ahorita veo. Ahorita veo, si no me cambié de cuenta y juego solita. No pasa nada ahorita. Welcome to PUBG Mobile. Estaba pensando que si me apagó el CPU todo sería más fácil para todos. Mis papás no tendrían que gastar dinero en... ¿Por qué no borraste? Entra a jugar. No. Aquí no se le obliga nada absolutamente a nadie. El que quiere entrar a jugar es porque le nace, no porque lo obligan. We will be taking off soon. Be prepared.
No sé, ¿por qué borraste eso? No eres el único. Todos tenemos problemas, Alex, pero ya te he dicho que la solución no es esa. Así que, pues, deberías de pensar mejor las cosas. Cosas que no te sirven, situaciones que no te sirven, gente que no te sirve, déjala atrás y listo. ¿Cómo por qué te estresas? No puedes controlar el comportamiento, ni la vida, ni nada que está a tu alrededor. Deberías de aprender a cómo lidiar con eso. ¿No crees? No, hombre, voy de la bestia. Voy acá nada más a morir. Nada que hacer. Hijos del cocho. Neta. Este pobre vato no supo ni de dónde. ¿Qué me invitas a que se salga? ¡Órale, vatos! Ya me cansé de cambiar, venga por mí. Perdón, güey, mejor mañana regreso. No quiero seguir echando a perder el ambiente. Ey, no echas nada a perder, tranquilo. Quédate aquí mejor, distráete un ratito con mis pendejadas para que se te pase. Ah, con que sí, hijo del cocho. ¿Cómo activo la...? Güey, Alex, ya no digas mamadas. Ahorita te mandamos a encerrar. Jálatela y vete a dormir. Ya mañana será otro día. Ah, con que sí, desgraciados. Ya vienen por mí estos vatos. ¿Qué hago? Ahorita te mando pack de la Star. Pendejo. Ya quisieras. Y luego mío, como si a ese güey le interesara eso. Cállate. No me hagas enojar el otro. Mándame mejor el de tu abuelita.
Pinche vato, güey. I got supplies. Ay, ay, ay. Delizo entonces, ah, pues no sé, manda lo que quieras. Míos no tienes, así que manda lo que quieras. Mándale tú, mamá, qué capiadota le metiste al bot, siempre. Quedan dos, güey. Bestia. De tu pinche madre, ¿cómo me olió? ¿Qué? La tengo chiquita, así le gustan al Alex. ¿Ey? Chiquitas porque grandotes lo lastiman, dice. Nada que hacer. Ahora lelote, ahora dale tú para que se te quite. Este vato parece que me olió tú. ¿Cómo supo dónde estaba? A ver. Hey, Gillian, gracias por dejar tu reacción. Apacíguate que se le hace agua a la. Hey. A ver si no hay gente aquí. Yo quiero pensar que sí, ¿eh? Que se me hace que sí hay gente aquí. Ya valió grillo, Pepe Grillo. Nada que hacer. Ay, pinches vatos. Todo agarran. Alex atiende al elote. Nada que hacer, elote. Necesito una que le alcance las almorranas. Pues tú estás más alto que Iso, así que entonces tú sí le alcanzas las almorranas. Nada que hacer.
Oh. Olita, hey, gracias. Gracias por pasar bien, linda. Que tengas linda noche. Gracias, te agradezco demasiado que hayas venido a compartir y perdona, dejar tu reacción y saludar al stream. Ay. ¿Quieres más? Ya déjala en paz, deja de estar jodiendo tu vuelote. Como eres chingaqueito. Hola, Mark, ¿cómo estás? Bienvenido. Ah, pinche. Me salió una cosa de estas. No quiero. ¿Cómo estás? Ey, te vi jugando hace ratito, te iba a invitar a jugar, pero te vi jugando. A ver si quieres jugar. Ando rateando sola porque. Porque nomás. Para no dar la kill. Uy, ya vas a llorar. Perdón, Estanita, es que estaba haciendo mis misiones. Me quedé en el nivel 40 y ya no pude hacer más. ¿Por qué? Ya me voy a ir de aquí, a ver. Le dio celos. ¿Celos de quién o qué? ¿A quién? ¿A quién le dan celos? Celos de tu. Chicas, tengo celos. Celos. Gracias, eres la número uno para mí. Ay, muchas gracias, qué lindo. Ya me voy a ir a la goma aquí. Al fin y al cabo que no cayó gente. Bueno, sí cayó gente, pero ya lo tiro. ¿Qué traes tú? You wanna fight with me, motherfucker. Ya no hablamos más inglés en este stream. ¿Qué rollo? Hola, besosito. Hola, Leandrito. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos. Hey, gracias Josué por esos Castillo cinco envió 100 estrellas. ¿Qué rollo? Ando aquí perdiendo puntos. Nada que hacer. Ya no hablamos inglés, no más inglés en este stream. No, si les contara, amiguitos. ¡Qué barbaridad! Luego les cuento. Luego les cuento porque demasiado pájaro en el alambre. Hola, Yugur. Gracias por dejar tu like. Ustedes dos amigos, ustedes son pareja. Una barreta perdida. Oh, pues. Guay. Guay, guay. Guay, nosotros no vamos a usar más inglés aquí. Uy, si quieres me voy. Para que les cuentes. ¿Y quién dijo que yo quería que te fueras? ¿Te dije a ti algo? Josué Castillo envió 100 estrellas. Gracias Guay por esas cara de bostezo. 100 estrellas. Muchas gracias. No lo dije por eso, lo digo porque hay mucha gente ahorita. Ay, no. Te digo, cualquier chaleco te andas poniendo y yo a ti no te dije nada. Como que andas muy emo hoy, ¿no? No. Only dollar, no Spanish. Hey, Neri, gracias por dejar tu like. No, pues es que, ay, amiguitos, luego de repente me sale cada maníaco. Esta gente está muy loca. ¡Loco! ¡Estaban campeando! ¡No puede ser posible! ¡Isnita! ¡Ay, qué asquerosos! ¡Bot! ¿Y la mami qué pecho está prego o qué? Yo creo, no sé, anda muy perdida. Llama. Ey, gracias por esos 100 estrellotas. Me dijiste bot. Ya. Ya. Josué Castillo envió 100 estrellas. Robot lágrimas de felicidad.
Robot lágrimas de felicidad. La escuela no rifa lágrimas de felicidad. Nada que hacer. Ya casi termina este RP. Y en el otro, bueno, lo voy a comprar yo creo que el fin de semana. Para hacerla ya. Dejen ver si el Mark Alexander quiere jugar. Ah, el enemigo tiene el casco que yo quiero. Ay, Anita. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches. Ey, güey, me había prometido no volver a pensar así, me fallé. Pues ponte chingón. Invita al... No. Pues no te lo habían dado. No. Cula, si no, no. No, 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 no. Precisamente cuando entres te lo mando. No, tranquis. Precisamente de eso quería hablar. Bueno, ahorita les cuento cómo está en la onda. Dejen ver si el Balab quiere jugar. Hola. Hola, Alex. Es cierto que donde anda la mami, no sé. No sé dónde anda. No, miren, figúrense que les voy a contar algo, pero es que, ay, no, porque luego después dicen que soy chismosa, o sea, mejor no cuento. Lo van a decir. I got the Hawkeye medal. Envío 100 estrellas. Es cierto donde anda la mami cara pensativa. No, no, mejor no, porque luego son muy chismositos. Josécito, gracias por las 10 bellotas. Hola. Hola. ¿Cómo está? How are you? Platica, what happened? Yeah. What happened? Ya cuéntalo, verga. Cromásela. No, ya no tiene nada de qué preocuparse, ¿saben? Miren, les voy a contar algo así. Súper. Yo soy una persona que se hostiga rápido cuando le hablan mucho. O sea, yo soy una persona que mantiene sus amistades en... Pues, o sea, no es necesario hablar todos los días. Es como de, pues, si eres mi amigo, pues, not bad. De vez en cuando un saludo, hola, ¿cómo estás? Y está ahí, ¿no? Así. Pues, bueno, resulta y resalta que el susodicho que menciona... ¿Nombre? Pues, el elote. Thank you. Pues, era así como, hey, hola, ¿cómo estás? Y yo, oh, my gosh, hola. Not bad. Y así, ¿no? Y pues ya, yo pues hola, y así. Pero después me empecé a sentir así como hostigada, o sea, como que quisiera hablar todo el tiempo, y a mí, la verdad, a mí eso no me gusta. O sea, no es que yo sea payasa, es que tengo cosas que hacer. Ah, no, estás loco, amiguito, te toca sacar. Yo la verdad soy muy, muy de, o sea, me ocupo, tengo cosas que hacer, y yo no estoy contestándole a nadie, a nadie. O sea, así sea el Papa Juan Pablo II... A nadie, bro. O sea, mis amigas lo saben, mis amigos lo saben. Cuando tengo tiempo contesto, cuando no, no contesto y se acabó. O sea, yo no me la paso. Y me pueden ver conectada. Independientemente de que me den conectada, no estoy checando Messenger, no estoy checando, no sé, no. WhatsApp, no estoy checando así, ¿no? Como yo que te hablo cada tres milenios. Es que así son las amistades, ¿no? Y pues así como que de repente como que se puso así como en el plan de, ey, ¿por qué no me contestas? Y yo, pues, ala, no sabía que tenía que contestarte, bro, pues, ¿qué pedo? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué? Y pues como que se agüitó y ha de haber dicho, ah, pinche vieja, y que me eliminé de Facebook. Y yo, pues, elimíname, ¿a mí qué me importa? O sea, si crees que eso va a cambiar la manera en que... Güey, en que te voy a contestar nada más porque me escribes tú, pues estás, pero si bien mal, hijo, no, no, no. Yo le contesto cuando puedo y cuando quiero. ¡Ah! ¡Qué poca madre! Ayuda, tengo uno aquí. Watch out. Ah, no mames, ya todos están allá. Uy, qué poca. El pato viene por mí. Si le disparan, papi Shark, ya me va a matar. No traigo ni una. No tengo revisión. No, ya voy, pero ahorita que revivan ustedes. Ah, no, sí, agarré. Que nomás contesta por transferencia bancaria. Dice, no, ni así, ni así. ¿De quién hablamos? Dijo, a la bestia es casada y con... No, o sea, es que entiende. Mira, yo te voy a decir una cosa, para empezar. Una, no estoy casada. Dos, yo no tengo por qué darle explicaciones a la gente. Yo finalmente les ofrezco una amistad. Si quieren, platiquen, si quieren, no. O sea, a final de cuentas, yo no tengo por qué complacer a la gente. Yo no soy
ni pinche dama de compañía, ni mucho menos de nadie. De sea quien sea, si sea el mismo pinche, no sé, ¿quién te gusta? El pinche Auron Play, güey. O sea, si no me nace, no hablo y listo. O sea, no. Yo soy una persona que no le gusta que la hostiguen. Perdónenme. La verdad, o sea... Ya, señora. Llámenme aburrida, no sé. En serio, a mí me aburre que me estén escribiendo. O sea, no. Para empezar, mira. Yo soy enemiga de los mensajes. A mí, ¿tienes ganas de echar chisme? Márcame. Márcame y podemos hablar hasta 3 horas echando chisme. Por eso nunca hablo con mi mamá por teléfono, porque cuando hablamos hasta 3 horas. O sea, ¿sí entienden lo que trato de decir? Dice, ¿y por qué Leán me sorprende? Y soy Pablo. Pablo, pícate el fundillo. ¿Tú de qué te sorprendes, mamá huevo? Dice, Auron Play, que no vales. No, es que en serio, o sea, yo soy así. A mí no me pueden obligar a que a huevo le conteste a alguien, sea quien sea. Incluso hasta morritas. También me han intenciado. Yo no sé si es algo así como que de repente me han tocado unas que, ah, pues es que no lees mis inbox. Y me ok, deja mandarte buenos días 10 veces hasta que me contestes. Uy, no, lo único que vas a hacer con eso es que menos te conteste. Y luego ya cuando veas están restringidos los mensajes. Ay, tú verás. O sea, lo que voy es que a mí no me gusta que sí, porque cree que porque, no sé, es famosillo o algo así. Yo. Eso es horremito, pues yo soy mamona, pues. Y siempre soy así. No es, o sea. Pues, o sea, soy mucho de mi spa, güey. Es que soy acuario, güey. A mí siempre me contesta. Nel, ya no, desde la vez que tú me dejaste en visto a mí, ahora pícate el fundillo, Jocelyn. ¿Cómo la ves? Ya te transferí le PayPal. No, en serio. O sea, es que no tiene nada que ver eso. Entiendan que, miren. Claro, hasta ¿cómo con, no, mi hasta pana? Con los amigos. Yo sé, imagínate que yo nomás que en mi jale me conocen. No, o sea, a lo que voy es que quiero que entiendan que a mí no me controlan con eso, o sea, no. No se puede, amiguitos. Yo decido quién, cuándo y o sea, sí me explico. Igual con las morras, o sea, no estoy hablando específicamente de vatos, de morras también. Hay unas que me escriben y se molestan porque no les contesto. Bro, pues a veces tengo cosas que hacer, güey. Un tabro. ¿Cayendo el mercado, güey? ¿Allá? ¿Hasta allá? ¿O ahí? ¿O ahí? Porque lo escuché que te no quedé ahí. Sí, ahí. Ahí, ¿me marcaste? Pero está campeando. No, no, no. Sí, sí, no, yo por aquí voy arrastrándome. Sí, sí. No mames, el número 2 se fue. Voy a retroceder y a ver si puedo. Oye, hola, no, pinche mira, perro. Mira, ¡qué asco! ¿Quién les da menja, cochinos? ¿Cómo me pegó como 3 balitas? Entienda, andaba trabajando y me alejé de todo. ¡Me vale pito! ¿A poco pensó que por tener green card, ojos azules y tener una mansión en Arizona te iba a contar? ¡Oh, pero es que no es eso! Ahí estoy bien pendija, güey, por vos. ¡Piques el fundillo y usted también, hombre! Güey, estoy bien pendeja. Pero muchos ahí hay que estarlo. ¿Cuál muchos? Era un pendejo y estaba bien pendejo, pero este más pendeja que ese pendejo. Nada que hacer. Tendré que expectar a los bots. A ver, déjenme ver. Voy a expectar a... al bot número 1, el Papi Charek. ¿Dónde está? Baby, chac tu turu, turu. Duerme y come, siempre anda comiendo y eso me trae al 100. Dele, pues les estoy explicando. Pero le me das la caja, ¿eh? Me estás oyendo tú, Baby Shark. El vato está bien piedra, pero la verdad estuve más piedra yo. La verdad no. Mark the location. Dale. Por aquí lo escuché.
Entonces así, así las cosas, o sea, entienden que cuando a veces no contestas porque estoy ocupada, porque tengo algo que hacer, porque no sé. No, mentiras. ¿Qué bots? Ah, era tu primera vez. ¿Nunca está ocupada la señora? Sí. Ah, yo siempre estoy ocupada, siempre tengo algo que hacer. Por ejemplo, hoy, que cierta persona me mandó un mensaje diciéndome, ¿ya te moriste? ¿O por qué no hiciste stream? Y yo, no, anduve todo el día en la escuela, bro. Todo el perro día arreglando globos, dándoles donas a los chiquillos y espagueti. Ya estaba hasta la madre. Llegué con las patas que me dolían las patas, la neta. Pero mira, velo por el lado bueno, al menos te contesté. Pude no haber contestado, ¿sabes? Pero, o sea, lo que quiero que entiendan es que a veces tengo cosas que hacer. O sea, no siempre es Lo cargan, ¿eh? Si lo noquean, lo cargan. Y le hacen come culo. Quería contarle algo. A ver, cuéntame. No sé, o sea, lo que quiero que me entiendan es que a veces tengo cosas que hacer. O sea, por increíble que parezca, no se les olvide, amiguitos, tengo otra vida. Soy Hannah Montana. Aquí hago streams y en mi vida soy cenicienta, güey. Me toca hacer cosas. Nada que hacer. Ya la próxima te busco hasta que empiece a leer el cuerpo. ¡Qué grosero! ¡Ah! Desglaciado. Ojalá te dé diarrea, amito. O sea, yo sí me preocupo cuando sé que tienes algo malo o algo y te mando mensajito en buen plan así, hey, ¿cómo estás? ¿Ocupas algo? Y tú con tus mamadas. Estoy bien meca para ocuparlo de la página de Facebook. Ah, no. Si es para lo de estrellas o así, no sé. Yo no hice mi procedimiento. No manches. Yo no hice mi procedimiento. Y por orgullo no quiero recurrir, pues a lo mejor debe. Sepa, no sé dónde está, Boca. A la madre, güey. ¿Y es ese güey? No sé dónde está, seca. Me robó la pinche llave el hijo de su perrísima. No sé, deberías preguntarle porque si respecto a la información de estrellas. Viene ahí. Igual si mandé el levanta el cuerpo, levanta el al otro. Yo tengo viva. Desgraciado. Entonces. Manda aquí, man. O sea. Deberías de preguntarle. Te voy a decir por qué la configuración. ¿Qué perro lo remato? Ah, no. La configuración de las estrellas no la hice yo, me la hizo un vato. Hace mucho tiempo cuando empecé la página. El vato me la hizo y él me agregó todo, la información financiera y todo eso. Yo sí no hice nada. Por eso yo la neta no sé. Él me ayudó con todo eso, pero ya tiene muchos años, como 3. Y bueno, te iba diciendo el orden. El punto es que, pues sí. Eres un desglaciado. Está lo hago. Sí, ahorita le llamo. Mátenlo, lo tienes afuera a la izquierda, ¿qué te dice? Ah, loco, es que. Ay, no, loco, es que como que no hubo formación ahí. Aguanta, no dan la puerta. ¡Cárgalo al perro! ¡Cárgalo! Ah, bueno, levántalo. No, levanta el 4. Dame un kit, dame un kit. Dale un kit. Levanta. Ayer hice berrinche y no lo haré, aunque me esté preguntando cómo voy, no estoy ni berrinche poema. ¿Pero a qué te refieres a berrinche? ¿Te pusiste Dima? Yo a veces me pongo berrinche. Bueno. Pinche perro. Pinche Carlos, cara de fundillo. ¿Me estás oyendo, estúpido? Pinche vato, bot. Ojalá que de diarrea, pinche perro. ¿Qué les estaba diciendo? Primero. ¡Ay! ¡Remátalo! Ven, compañero. Yo
Yo rara vez hago berrinche, fíjate. Casi no soy berrinchuda. Es muy raro. Necesito estar realmente enojada para hacer berrinche. Casi no hago berrinche. Yo me porto bonito. I got supplies. I got supplies. A menos que me hagan enojar, ahí sí. Ahí sí hago berrinche. Estorla la berrinchuda. No, pa' piratito. ¿Eh? I got supplies. I got supplies. Y nada. Pues son marranadas. Luego me quiere corregir y me dice que deje de ser sentida, tomar las cosas a pecho entre cosas que dije. Ay, no, qué flojera, me molesté. Y hasta se molestó porque lo ignoraba. No le respondí y cuando él hace lo mismo, yo no digo nada. Ay, pues qué hueva estar con alguien así. Ponta la otra. Deberías de pensar cajita. Realmente si vale la pena estar ahí así, van. Porque pues no. Yo ni me he curado, loco. Yo sí, hay algo que no soporto. Es la gente crecida. Alguien que te corrige, o sea, no lo haga en buen plan, pues. Cuando te corrigen, pero te lo dicen en buena manera, pues tú entiendes y dices, ah, la estaba cagando aquí, pues lo voy a corregir. Pero cuando es así de, quítate, pendejo, yo lo hago, es como de, no sé, yo soy muy, muy sentida con eso, fíjate. Y no mames, acaso para 60 chascos. Híjole, como que ya duraron mucho vivos, ¿no, amiguitos? Váyanse a rushar. Yo creo que sí. Sí, ya, ya vamos, ya vamos. No. Que me fuera saliendo. No se salgan, jueguenla. No, digo que me fuera saliendo el gancho, es lo que quise decir. Que lo estaba dando traje. Sí, sí. El ganchito. Ok. ¿Quién es el de? Estoy bien como laxa, como. Señora Liverpool. Oigan, y ya dejaron de hablar, platiquen. Miren, nomás les cuento el chisme y todos dejan de hablar. El Josué, míralo, bien atento aquí al chisme y ahorita ya no habla. ¿Por qué? ¿Por los berrinches? No. No, hombre, entra al directo y como siempre la ven en el lobby. No, pues no estoy en el lobby, estoy expectando. Josué Castillo envió 100 estrellas. Por eso no se casen lágrimas de felicidad. I got supplies. Ay, papel. Ay, dolor. Cállate, Antonio. ¿Qué? Por eso no se casen. Mira, Josué. Ya mejor me callo. El Josué no se case ni no sigue su propio consejo. No, nada que hacer. Ay, hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué pues? ¿Qué más pues, nombre? Hola, aventurita. El Alex. Hola, ¿cómo estás? Oli. Ay, Dios mío. Ey, calma, ¿qué traes? Te voy a dar unos 15 minutos para que recapacites las pendejas que estás diciendo, Paz Burro. Estás muy chiquito para andar diciendo tremendas pendejas. La madre, estoy bien lagueado, pa. Sí, más o menos. ¿Y la Bianca? Anda bien perdida, la carro, mamá. Perdidísima. Ahora sí no sé dónde anda. Va a estar durmiendo, comiendo, no sé. ¿Me quieres? Si no, me voy. Pues hoy te quiero. Pero pues igual, si te quieres ir, no pasa nada. Dame y me vale. Igual ya me voy. Estás tirando. Ya vas a llorar, amiguito. Tan temprano ya vas a llorar. Qué poco aguantaste, Ventura. No, que tú muy perrito. Nada que hacer. Nada que hacer, amiguito.
Que te vaya bonito, que tengas bonita noche. ¿Dónde? ¿Dónde les gustaría que los vendiera? En el mercado. Donde sea. No sé, yo también. Yo tengo mucho el lago, swami. Donde quiera. ¿Quién anda respirando con el culo? En el swami. Yo soy yo. En el swami. Soy ese. No, hombre. ¿Quién es el que está respirando como Darth Vader? ¿El huicho, dice? Yo creo que es el micrófono. Ahorita lo voy a cambiar. Sí, como está pegado al... Uy, ni mi ex me dijo eso. Regresa en un rato. Ok, Anita, preciosa, gracias. Oigan, ayúdenme a compartirlo. Ay, 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 ay. Mira, ya me vieron aquí, nos hubieran hecho papita. No, mañana irás a ver a la Rosalía. Ey, pero no va a estar bien saturado eso, Domingo. Traigo los. Imagínate que te toca hasta adelante y te anda de la pipí. ¿Cómo le vas a hacer? Vas a decir que vas a llevar una botella. ¿Ya mañana es viernes? Sí. Watch out. Yo pienso que de ahí, ¿eh? El otro también es para compartir. No, hombre, y viene el carro. Nada que hacer, Alexander, ahí te viene ya. No, no, yo creo que defiendas mejor o qué. Yo un carro ya acá. Pon pared, sí, viejo. Ya valió. Ya me había cansado. Oh, gracias, gracias por sacrificarte y quererme salvar la vida, man. Mira estos dos. Está muy sospechoso eso, vato. Oye, esos están raritos, ¿eh? Este lleva 14 kilos. Sí. ¿Y el otro? Está algo sospechoso la cosa aquí. Espérate. 134. Nah. Nada más lo único raro es que traigan el mismo nombre. Sí. Vale, pues. Vámonos. Con permiso. Ese chart no pega. Nambres, si con Grupo Firme en Bellas Artes había un buen de gente, con esa morra será igual. Dile que se ponga Nemo. ¿Cómo Nemo? El Alexander creo que sí lo conozco al vato. Ay, tengo mucho calor. Pónganse listos. Ahora sí, cuídenme. Creo que lo tengo agregado en PUC. Tengo mucho calor. Y si me voy a poner una blusa mejor. Mucha ropa. Pues es que es un vestido. Es un vestido que traigo. Y sí, es de manga larga, así como. Mira, ya está. Mira cómo se puso la piel. Parezco manzana. Y si voy y me pongo una blusa de tirantitos. Ya me dio calor. Por dos ya ando con los aguacates de fuera. ¡Qué asco! Sí, tengo calor. ¿Tú no estás viendo? A ver, Starla, déjame ver tus tatuajes. Se escucha bien. No se ve. Nada más traigo ahorita uno, dos. Acá tengo otro, pero no se nota. Y tengo otro, pero no se ve. We will be taking off soon. ¿Ustedes escuchan el Darth Vader o no? No, creo que ya no. Con los aguacates, qué asco, Domi. ¿Ustedes duermen con calzones? Pues depende de la ocasión. No, es cierto, sí. Es mentira. A ver, los peperones. ¿Cuáles peperones? ¡Qué asco, elote! ¡Ay! Eres un marrano. ¿Te tardaste en contestar? Pues es que cuando hace... Mira, cuando hace calor, pues... O sea, sí, pues ropa interior nomás. ¡Golosa! ¡No! O sea, me refiero a que si hace calor, pues sí. Si no hace calor, pues con pijama. ¿No? ¿O de qué están hablando ustedes? Ay, qué groseros. Ya no puedo decir yo nada porque todos me lo toman a mal. Tú también duermes con los aguacates de fuera, Josué. Con y o sin, amanece sin, no es cierto. Eso.
Fíjate que de hecho más bien a mí, o sea, a mí en lo personal me incomoda dormir sin. O sea, me siento como, no sé, como insegura. Ay. Y ese perro va a No agarrar el corre. carro, ese perro va a agarrar el carro. Y nos va a hacer de aguacate aquí también. Y lo agarró, no. No, ya, mira, se le caía aquí encima. Frederick Roquel envió 100 Hola, gracias estrellas. por esas 100 Hola, mano estrellitas. saludando tono de piel claro. Olis, gracias por esas 100. Yo duermo con unos calzones de Súbetele. elefante que me compró mi. Las de elefante, ¿a poco sí? Nada que hacer, ahorita lo llamo aquí, esperen, dejen que se vayan. Porque ahorita capaz lo llamo y lo vuelven a matar. Déjenlo, llamo. Dicen. Yo siempre duermo con mi playera del PRI, mis pants I de need a weapon. PRD. Quisiera hacer la almohada para ver. No mames, tú. Chau, chau, bonita noche. Que te vaya bonito, que descanses. Descansa. Ey, no sé quién tiene música. Cuidado. I Cuidadito. need a weapon. Ni siquiera un ya me voy a ir, nada, nomás dice adiós, que se cuiden, píquense el fundillo todos. Ya llegó la vecina, yo creo que sí, fíjate. Se va muy rápido, yo creo que sí, ya le llegó la vecina, puede ser. Hoy es noche de compañía, dice. I'm recalling Un bochito, por favor. Ay. Quisiera hacer la cobija para estar teammate. encima de ti. No digas mamadas, tú, Alex. Que traen, de repente se ponen bien raros. No manches, ay no. Tú sí te pasaste de rosca, ¿eh? Con Appreciated. las pendejas que dices. Hola, mi amor, pasa rápida. Quiero llorar 1000 años. Te amo. ¿Qué tienes? ¿Por qué? Me avisas si ocupas gallo. ¿Qué? ¿Qué tienes, musita? Haciendo yo también, fíjate. Pero me aguanto. Me aguanto, me aguanto, me aguanto, porque no le voy a dar el gusto a la gente de verme droste. Not today. Bueno, manches, este traje es igual que el traje X, loco. Está igual. Chale, qué estafa. Venga, mami, mami, aquí, déjame tocado, déjame tocado. Este está llegando más rápido. ¿Dónde lo tiene? ¿En la bodega o dónde? Sí, aquí. Ahí me está leteando y me está leteando. Están los dos juntos. Voy, me acerco. ¿Está por fuera? Vamos a agarrar el carrito, sí. ¿Cuál es tu caja, creo? Mira. Ahí afuera estoy. ¿Cuál es tu caja de estas? Mira, esta o esta. ¿Quién está hablando? Hey, ¿me pueden dejar No sé, escuchar? no. Creo que eso. Ese parece. Chécale el nombre, bro. Mate.
at this point. Vamos. Voy a ir a revivir al compi, ¿no? Ay, si choco. No, ya. I'm recalling a teammate. Thanks. Awesome. Ay. Dice... Nice. Hola, Elisa, preciosa, ¿cómo estás? Perdóname. Carne nueva raza, ¿cómo te fue con las criaturas? Todo bien, todo perfecto. Cállense, ya no, me amor, eres la futura madre de mis 12 hijos. Ya había venido ayer. Quisiera ser refri para que me metan. No, nada, quería hacer algo, pero... Ah, no, espera, si no era, ya la cagué, ¿verdad? Y esa muñeca es nueva. Ay, José, cada vez te desconozco más, José. No puede ser posible. Qué barbaridad, Rudy Valencia, ¿por qué te portas así? Y ese Darth Vader 2.0 no también. Sé. Hola, soy Pa. Ya me va a gustar venir. ¿Por qué? Por todo lo que escriben estos son bien barbajanes. No les hagas caso, están locos. Yo no soy papá, pero te... Pero estoy... Yo no soy papá, pero estoy soltero, reina. Ay, no. Estos vatos, neta. Aquí te vienes diario, bebé. Ay, no. Ay, no. Son una barbaridad ustedes dos. ¿Cómo? No, ni lo arruines, ¿eh? ¡Ey, Alex! Mil gracias por esas 530 estrellotas. Muchas, muchas gracias, Alex Gano. No, hombre, nada que ver. I got surprise. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ey, amiguitos, ustedes van a venir o qué pedo! ¡Sí! Tengo uno acá afuera, ya lo vi. Acá, mira. Watch out. Mark the location. Mambe. Alex Cano envió 530 estrellas. ¿Dijiste que había dos? Oh, ok. 100 estrellas. Ni lo arruines, Lo vi. Uy, se fue para allá. Vaya arañita. ¿Qué pedo? ¿Para dónde se fue? Aquí ando. ¿Dónde traía araña ese vato? Sí, pero ¿dónde está? Ay, se me fue un tiro. Aquí ando, aquí ando. Hola, Janet, ¿dónde? ¿Dónde está ese güey? En el árbol de la izquierda.
¿Quién ha agarrado la vida yo? Ah, no sé. Dice, y lo arruínese. Ay, qué grosero eres. Dice, cuéntame, ay, bella. Hola, Janet Preciosa. Dos bellas damas, hagan fila. Sí, ya regresé, señora maeta. Jamás me habían llamado así. Oye, Elisa, tu nombre es italiano, ¿verdad, muñeca? Andan muy quién sabe cómo ustedes aquí en el chat que traen. Andan muy raritos, amiguitos. Es bien mexicano hasta donde. Ay, no inventes. ¿Es en serio? ¿Y ese cañón tuyo? Vámonos. Ah, mira, yo pensé que era italiano. Es que está bien raro, pues, exótico. Alexander, revive, ándale. Los exóticos son ustedes. Mire, ese nombre nomás le hace falta a ese nombre nomás le hace falta Mesta. ¿Qué? ¿Qué traen ustedes? Están bien raritos. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Está hecho todo bien, todo correcto? ¡Ey, Alexander! ¿Ten? ¿Quieres un arañito y otra vez? No. Exótico, nomás el cuero. Ten. Mira. Ew. Checa tu mensaje. Ah, sí, ya lo vi. Ya lo revisé. De... Sí, ya lo vi. Cuando sí, puedas. Sí, ya lo leí, oh. Dice. Sí, sí, sí. Exótico nomás el cuero. ¿Cómo estuvo tu día? Bien, Janet. Ahí con unas situaciones, anduve ahí cacarreando niños, sirviendo espagueti y dando donas. Ya estaba harta, bro. Bien harta que terminé eso. La mera verdad. Déjalos que se mojen, lo importante es que te ayuden a comentar. ¡Hora! ¿Qué traen? ¿Sí trae la M y me la dejas? ¿O así? ¿Cómo estás? Aquí llévate tú el sniper. No, no lo uso yo. Ah, yo tampoco, no me gusta. Ala, ya salió. Ya hay que. Ala, ya salió carne para todos. No me digas eso que me ilusionó, machín. Ay, yo soy. Más exótico estás tú. Ay, Dios mío, Josué, ¿qué traes? No, por válgame Dios con esta gente. Qué bárbaros. Qué bárbaros. A veces son muy raritos, amiguitos, ¿lo sabían? Ahora, güey, tiene mamalona. ¿Qué? Ya la fuiste. Ahorita vengo, voy a mover mi troca, no diga nada. Ay, qué con ustedes, la neta. Oigan, ¿me pueden cuidar? ¿Todavía hay zona, verdad? Ay, sí.
¿Me pueden cuidar? Ah, no. Es que me quiero ir a quitar el vestido. Por favor, es que ya me siento incómoda. Te tengo un triciclo. Yo tengo un triciclo. Ah, yo también. Y yo te tengo. Ya, chinga, ¿cómo? Ey, ¿me cuidan porfis? ¿Me cuida alguien aquí? Voy. Voy a ir a quitarme el vestido. Enseñe, señor. Ey, me lo voy a quitar aquí. Espérate. Ah, no es cierto, ¿cómo crees? Voy a quitarme el vestido y vengo. I got supplies. Ya volví. A ver, ¿qué dice acá mi compa el que anda dedicando rolas del Marcilazo? Cuando dijo triciclo, no sé por qué pensé en mi tercera. Ay, no, ese Josué dedicando rolas, qué romántico me saliste, chiquitín. Ya. Ay, es que tenía mucho calor, lo siento. Dice... Hey, viene carro. Mark the location. Vámonos pues. Dice... ¿Qué? Ájale, ¿a poco todo eso, señor? ¿Qué? ¿Qué? Hasta acá se escucha el... ¿De qué habla? Dice, saques el micro del fundillo. Ey, ¿por qué se escucha el ruido eso? No, espérate, ¿quién va a manejar? Ey, uy. Saques el micro del fundillo. Que yo no traigo el micro en el fundillo, es uno de ellos. ¿Quién trae el micro en el fundillo? Es, a ver. Ya. No sé. Ya, a ver si así. Bueno, porque el número está desconectado. Voy a escribir mamada, señora. Vaya a dormir. Vámonos. Vayas a dormir. Yo lo traigo en el fundillo, así te creo. Watch out. Sula. No, pero pues a ver. ¿Qué traes, maeta? Andas muy rarita.
Oigan, pero aquí no está la zona. ¿Quién pa' pistear? Ya es viernes. No, nada que hacer tan temprano. No, no le hagas, es jueves. ¿Cuál viernes? ¿Saben qué? Espérenme, voy por... Aguántenme tantito. Aguántenme poquito. ¿Puedes traer 100 estrellotas? Josué Castillo envió 100 estrellas. Quien papistear ya es viernes conmigo. Botella descorchada, botella descorchada. Botella descorchada, botella descorchada. Ya, listo. A ver, aguántenme tantito. Pensé que su... hola, preciosa, ¿cómo estás? Sonaba Watch tan... out. ¿Qué? ¿Qué traen? Watch out. Debe estar arriba. Oh, sí, sí, sí. Yo lo miré. Sorry. Pero el unicornio, ¿no? Ah, no sé, no lo vi. A ver, espérame tantito. Voy a... aguántame. ¿Dónde dejé esta cosa? Ah, ya la vi. No, ya está, ya está, ya está. I got supplies. Ya la encontré. Sorry. Les estaba diciendo y hasta se me olvidó. Watch out. Hey, gente acá enfrente. Hey, muchas gracias. Iba. Tuve un carro si el evento es donde. Gracias. Alex Cano envió 1000 estrellas. Muchas gracias, Alex Cano, por esas estrellitas. No. Híjole. Se quedó fuera de zona. ¡Ey, te vas a morir! ¡Wicho! ¿Qué están haciendo? Estoy muriendo. ¡Ey! Se va a morir el Alexander. Revívelo. ¡Cúrate! ¡Cúrate, Wicho! ¡Cúrate, Wicho! ¡Cúrate, Alexander! ¡Cura! ¡Cura al Alexander! ¡Se va a noquear! ¡Help! Cúralo. No, vete. No, que te reviva. Ay, creo que... te metes benditas y rápido te metes al botiquín. Thank you. Voy por ellos en el carro, aguántenme. Cúrense. No, vete. No, vete, ya no. Yo no lo hice tampoco, ya. Cúrate, métete un botiquín. Voy por ti. Ya voy. Ven, córrele. Me estoy curando. Ahí está, ahí está. ¿Dónde? Qué robada, pinche baby shark.
Ya llegué. Hola, Edita. Y justo todos tus crías se fueron. Digo, tus conquistas. Al Josué, yo creo que ya le ganaron las dreñas. ¡Ay! ¡Sumo, sumo! ¡Me espantaste! ¿Qué te regañé, Josué? Pásame tu ubi. No cabemos todos. Yo, Eli. No, hombre. Mejor llévame a mí. Bájalos a ellos. No, no, que ya te arañaron, ¿no? Uy, otra arañada. Alex Cano envió 100 estrellas. Muchas gracias. Uy, no. Muchas gracias. Está okay. A ver. Aguántame tantito. Ay, no. Watch out. Probablemente de ahí, ¿eh? No, no estoy seguro. Gracias por esa 100. Ando en DC, chiquita. ¿Dónde? Creo que de la Watch de out. Bodega, creo, ¿eh? Pues es me cover. ¡Hala! Ya te olieron, vato. Help. Ah, estaba aquí arriba. Watch out. ¡No! ¡Ah! ¡Se le faltaba yo! ¡Güey! ¡Aquí los bloquearon a ustedes dos! ¡No, no, señor! Solangel DZ envió 100 estrellas. ¡Pero ustedes aquí ahora los noquearon! ¿Cómo que el mismo vato los noquea a los dos? ¡Hola, preciosa! ¡Gracias por esas 100 estrellotas! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! ¡No, loco! ¡No me di cuenta! Mío. Con este calor el frío ni se siente. No, está bien caliente aquí en el aire y ya el ventilador ya no echa aire frío tú. No, hombre, mis amigos. El baby chat que no sé qué estaba haciendo ahí en el techo, ya lo habían olido, yo creo. Nada que hacer. Pues mira, al rato voy a jugar con un amigo. Ah, duren pues, váyanse pues con su amigo. No, Que le vaya bonito. Permiso. Descansen. Los amo. Ay, bueno. Todos, sí, por la sombrita. Bien, ¿y tú cómo estás? Con un montón de calor, preciosa. Bye, Estelita. Bye. Mira el baby char desgraciado. Ahorita fue yo, nos dijo adiós. Desgraciados. Estás en se Cali. Fueron. Elisa, tú y yo podemos salir, ¿sabes? Tú y yo estamos cerca. ¿En qué parte de Cali vives? Nos suelta uno. A ver si quieres jugar. Que no quiere jugar, dice. Ey, nos hacen falta dos. ¿Alguien quiere jugar? ¿Quién dice yo? Dos porque mis amigos se ofrecen. No, no quieren jugar, no ahora. Me va a decir, estoy esperando a alguien. O no voy a jugar. Ya voy a dormir, bebé. Va a poner una carita asada. ¿Será que el Freddy quiera jugar? ¿Qué?
Nos faltan dos. ¿Alguien quiere jugar? Mira la Cruella, anda jugando. ¿Con quién anda jugando? Deja ver si me acepta. Mándenme estrellas por retos. ¡Ey, sí! Mándenme estrellas por retos. Ahorita que andamos U versus Squank. ¿Sí o qué? Para subir esa meta. No voy a estar el sábado en la tarde. Nada más voy a hacer el stream en la mañana. ¿Un 12 horas? Sí. No, no es cierto. A ver, déjenme ver. No, no. Sí, sí. Y... no. Ahí está. Listo. ¿Alguien quiere jugar? Les voy a tirar un código por si alguien gusta. Ah, aquí está la maita. ¿Será que nos afecte? Gracias por esas 100 estrellotas. Muchas, muchas gracias. Maita, acéptame. Que no, dice que no quiere jugar con bots. Alex Cano envió 100 estrellas. Nos rechazó, en serio. Ya regresé. Hola, Anita preciosa. Creo que la maleta ya no nos quiere, nada que hacer. Esa maldita, ¿por qué no nos acepta? ¿Será que quedó a jugar con alguien o qué? Que dice que ya le quedamos gordos porque no ganamos ni una partida. Desgraciada. Maldita, ¿por qué no me aceptas? Y es que iba a jugar. Ah, ¿vas a jugar? Oh, está bien, pues. No te preocupes. No, no, no. Pues. No, pues. Pues. Pues no, pues, ¿qué hacemos? Pues, no, pues si quieres ver a jugar, no te preocupes, no pasa nada. Si aún te alcanzo, te mando un mensajito, ¿va? Sí, está bien, no te preocupes. O ya te vas a ir. No sé. No sé, ahorita todo depende. Ah, bueno, ya está, pues. Bye, Maita. Bye. Bye. Mis amigos los abandona a todos. Y no tenemos ni a quién invitar ahorita. ¿Nos vamos de Adu versus Squawk o qué? A ver. Déjame ver si Sesco quiere jugar. Todos andan dormidos. Se me hace que voy a ir a Cali. Dicen que está bien bonito. No, hombre. Ya está, quieres ir a Cali. 1 versus 4. Josué Castillo. 1 versus 4, pero es que ando dúo. 1 apps 4. 1 versus 4, 2 versus 4. Es que un 1 versus 4 me... pues, o sea. Vamos a darle a su 2 versus 4. Uy, se desconectó.
Alexander, ¿dónde andas? Creo que sí va a terminar siendo uno versus cuatro, creo que sí. Nada que hacer. Nada que hacer. Vamos a jugar. Ya dejé de contestarle los WhatsApp a las novias, señora. Hágame caso. A las novias, ¿cuáles? No a tengo. Las novias. Las 1,000 y 8,000 novias que tiene ya. Ni que mi mamá me la crea. No, pues eso sí, quién sabe. Eso no. Sí, quién sabe. No, la vida da experiencia. ¿Eso qué significa? Y la experiencia. Y la experiencia que la dice experiencia. Que no tenga novia, dice. No, ¿cómo no? Pero. Este ya. No, que muy disponible. Good morning, India. How are you? ¿Dónde está la maeta? No, la maeta anda valiendo pito. Me dijo que iba a entrar a jugar con alguien más. Elote, tú ya estás listo. Da que hacer. Hola, Ramita. We will be taking off soon. ¿Qué traes, Josué? Ey, ya no, ya leíste mi mensaje. Ah, ratón. Mande, mi amor. ¿A quién le dijo mi amor esta puerca? ¿A ti? No, le dijo al elote llamero que me va a decir a mí mi amor la cochinota esa. Vaya, vaya, diciéndole mi amor al elote. Está definitivamente. Te voy siguiendo. No, ay. A la mecha. Te voy siguiendo yo a ti. No. No. Vámonos por acá. Estar. Vámonos por acá. How are you, my faithful game friend? I'm good. What about you? So nice to see you, Jafar. How are you doing? Dice, como dice la rola, se cansó de esperar. Es broma, señor. No, que ibas a jugar. Hey, más bis, ¿ves para dejar tu reacción? No, no, no. Tú vas a ser prima del nicho, cochino. Ay. No. Celos cuando... Salta, tengo celos. Ramita, ya estás listo. ¿Ya puedes jugar? ¿Quieres jugar? Ay, no, estoy bien caliente, tengo mucho calor. Está bien caliente el cuarto. ¿Y si abro la puerta? ¿De que haga mucho calor si abrimos la puerta? Pero y luego si se meten los moscos. No, mejor no. ¿Cómo así que no está jugando tu fab contigo? ¿Cuál fab? Yo no tengo fans. Pues que tiene los dos andamos disponibles. Es que, ah, mira qué puerca, o sea, a mí me mandaste a la bestia y con él sí vas a jugar. Pícate el fundillo, maeta, ya no quiero nada. Mejor sola que mal acompañada, ¿qué pasó ahí? Mira, mira, a mí me acaba de decir que no iba a jugar conmigo, que se iba a jugar con sus amiguitos. Ya se durmió el abuelito, que yo no tengo fabs, entiéndanlo, no tengo, no existen. A mí me partió en el corazón en dos y me quedé sin fabs desde hace un largo tiempo ya. Así que nada que hacer. Nada, nada, nada que hacer. Yo ya no tengo fans. No existen. Están muertos. Si la gente fuera menos traicionera, tal vez tendría. Pero no, nada que hacer. No, para entrar contigo, señora. Por eso, desgraciada, me mandaste a la goma y ahorita resulta que porque el elote dice que va a entrar, tú sí vas a entrar. Ah, mira. Mira, qué graciosita me saliste. No, te digo, esta gente. Ya, mejor no digo nada, que nada más hago corajes. Te pusiste enojada, Enjoy, va.
De por sí estoy enojada. Ay. I got supplies. Ay, no traigo ni una balita del 5. Un ganchito. Ya lo traigo, ya me salió. Ya, gracias. ¿Qué, tu fauna es el elote? No. Es el de la maeta. No estás viendo que me cambian, entre ellas se cambian. ¡Ay! Tu mono me asustó, ya le iba a disparar. Sin agua. Qué asco, me salen puras porquerías. Nada, dice. Dice. Aquí hay uno, si quieres matar la tabla. ¿Dónde? Aquí, vente. Mark the location. Dos. Ay, gracias. Dice, no, para mí me picaron los zancudos, tengo hasta la temperatura en las ronchitas. Todos sabemos que Necho es el Fab, pero no se diga nada. ¿Necho? No. Necho ya no. Ya no tengo yo Fab, se los he dicho. No tengo. Esa palabra no existe en mi vocabulario. Para mí no existen. No hay, no existen. Échate un trago. No, pues ya había dicho que me salgo. No, piques el fundillo, señora. Mañana lo mira cuando despierte. ¿Quién? ¿Él hizo? No, pero yo no tengo favoritos. Yo no tengo favoritos. Mira, voy a empezar a elegir nuevos favoritos mejor. ¿Sí o qué? Los que me quieran y jueguen conmigo, esos van a ser mis favoritos. Los que me ignoren y se vayan a jugar con sus amigos aparte, esos que... Sus que... Que chififififi. A ver. ¿Ya traes ganchito? No, no me sale. Ven, te voy a dar uno. Pero no, ¿ya tienes tú también? Sí, ven, aquí te lo dejo. No, ¿y tú ya tenés? Que sí, yo ya traigo en ARS. No. Ya traigo. Tú agarra el hombre, sin miedo al éxito. Ah, según. Pues no, que no hay. No hay, ahorita no tengo. Voy a hacer mis favoritos a partir de los que jueguen conmigo ya. Los que jueguen conmigo, me quieran mucho y me cuiden, esos. Yo sí estoy disponible. Yo sí estoy disponible a la hora que tenga tiempo jugar contigo. Apréndanle algo a al Mark. No, hombre. ¿Ven? Eso es lo que deberían de aprender, amiguitos. No estarme reclamando porque... ¡Ay! ¡Watch out! ¿Qué traes, ranita? Eres el amor del 2. Eso qué, Josué. No. El Josué. Pero si tú ve que son celos o Esos son celos o reclamos. Que si son celos o reclamos, Josué, a ver, dilo. Habla ahora o calla para siempre. No, nada que hacer. Mira, ni digas que tú de aquí ya saliste hasta enamorado y con paseo por troca en California, ¿o qué? Te van a pasear en California. Me llevan. Me llevan con ustedes. Ya tengo mucha gente que ir a ver a California. Me llevan. Ay, quítate ahí. De una. Ay, ay. Ah, que tú también estás en California, ¿verdad? Ya rota el 4 que voy a entrar. Vete ahí porque la zona pega bien duro.
Colonia de la California vivo yo. ¿En dónde? En la colonia California, Soyapango. Oh, anótenle. San Salvador. Ojo. En San Salvador, colonia California, Soyapango, no sé qué cosa. No sé ni qué es Soyapango, pero bueno. Hola mami, ¿cómo estás? Buenas noches. Vámonos. Qué ranita. No, pero sí. Mira, Elisa, nos vas a dar una vuelta en tu troca. Todos los que voy a ir a ver a California, tú me vas a llevar, ¿ok? Yo te pago la gas. Porque está muy feo manejar ahí. Sí, ok. Dice la Elisa, May, ¿yo qué culpa? Hola, Mariela. Y el ranita nos va a invitar. Hora es de Cibar. ¿Eh? ¿Qué? Oh, sí, es que él es de allá de allá de donde eres tú. ¿A poco sí muy pagagás? Pues no, pero pues de algo a nada. Mira, voy a fingir como que la voy a pagar y ella me va a decir, no, Starla, no te molestes, tú nos vas a invitar las hamburguesas de Lina Now. Me va a decir, no, Starla, guarda tu billete, no lo saques. Y yo me voy a hacer como que, no, en serio, yo te quiero dar. Y ella me dice, no, no, no insistas. Y yo voy a decir, oh, bueno, y voy a guardar mi billete y me lo voy a meter a la bolsa. No, pues lléname el yeti y te paseo. ¿A poco así mucho hielo, amiguito? ¿Quién es de aquí? Uy, pues hay varios. Mira, ahí está Elisa. Ahí está... Pues el José no es de ahí, pero dice que él puede ir y venir. El elote. Hay muchos de aquel lado, pero todos viven en diferentes lugares. ¿Eh? Alexander, ¿sabes qué? No traemos vida. Y aquí... Pues vamos a buscar. Dios mío. ¡No! No manches. Dice alguna morrita que está aquí para ir al cine. A mí llévame al cine, pero solo hay películas en español, si no, no. Ok. Me da huevo a estar pensando en mi cerebro doble. Ey, no bajes de ahí, quédate. Dice eso, si van casi 8K para llenar el jet, tan solo gasta como 400 galones por hora, nada que hacer. Tócame, tócame. Hey, Sean, how are you? Dice, ¿qué? Se van casi. ¿A poco si tienes un avión, amito? Ese pinche campero de chip no sale ahí. Thank you.
Ay, quédate a cuidarlo, ¿eh? Me dice si viene. Sí, sí, tengo. Bueno, bueno. Chavato ya se fue a esconder. Dice, who's this new phone? What new phone? Who's this? What? Who's this new phone? What new phone? No, pero fuera de la company. ¿Qué? Ese perreverga creo que ya se fue o se está escondiendo, no sé dónde está. A ver, Alex, sálele tú por allá, sí, muévete. A ver si te dispara. Si te dispara, ya le doy desde acá. Nomás tampoco te le vayas a vender de frente, ¿eh? Nomás sáltale de un techo a otro con el gancho. Porque no sé por qué tengo una corazonada de que ese vato está campeando allá arriba. Pincho vato, ya se fue. Vente. Nos va a estar esperando por aquí, así que ponte trucha. Se tiró, tarra. Watch out. Se tiró en el cañón. ¿Para dónde se tiró? ¿Para el otro lado? Aquí, sí, sí. Me va a tirar en el cañón yo, a ver. ¡Son dos! ¡No, vete, 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 vete! ¡Agarra el carro! ¡Agarra el carro y vete! ¡Agarra el carro y vete! ¡Córrele! ¡Písale! ¡Písale, písale, písale, písale! ¡Vete, vete, 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 vete! Irán dos. No, para la izquierda, vete a la izquierda, vete hacia base. Hacia base. Cruza el puente y vas a revivirme en este de aquí. Córrele porque ya se va a cerrar y ya no vas a poder revivir. ¡Qué asquerosos vatos! Eran dos. Ay, elote, qué chismoso eres, ¿eh? Si te platiqué, era para que se quedara aquí, no para que estés chismoso, borra eso. ¡Córrele! ¡Chócame antes de que se cierre! ¡Corre! I'm recalling a teammate. Pinches vatos camperos. Thanks. Me voy a tirar hacia contenedores, nada que hacer, ¿eh? Sale. Voy a lootear allá. No, elote, qué chismoso. Lo que te cuento no es para que lo andes diciendo por ahí. Mi ganchito, pinches perrevergues. Que la chupe. Ey, cálmate.
Sí, pues, pero... Cálmate, cálmate. Chismecito. Mami, llegaste tarde al chismecito. Toma, Starla. ¿Qué pasó? No, 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 úsalo, ¿qué? No, 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 toma, 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 tú lo sabes usar. No, 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 yo, agárralo, agárralo. Vamos a hacer uno, mira, mira, aquí traigo, mira. Bueno, no me salió. Agárralo, no, agárralo, no, agárralo, agárralo. Hijos de su mamá. Estaba mi mira. ¿Descansaste, mami? ¿Cómo te sientes? Traes moneditas. Para un cargador, sí, ¿qué sé? ¿Me prestas una? Toma. No. Te las regalo. Gracias, gracias. Sobre, ya me voy. ¡Ey, no te vayas! ¿Por qué tan temprano? Gracias por esas quinitas, José. Josué Castillo, envío 500 estrellas. Sobres, ya me voy, descansen, amores. ¿Qué hora es para ti? Es temprano. Ah, no, ¿verdad? Tú vas 3 horas adelante. Son tus 12:30. Ay, no, sí, ya duérmete. Mañana trabajas. No me acordaba que ya era tarde para ti, lo siento. Güey, es que yo pienso que todo el mundo tiene el horario de California y se me va el avión. Sorry, sorry. Bueno, sorry. Tú. ¿Qué horas son contigo? ¿Qué horas son contigo? Aquí tengo el mismo horario que California, 9:37. Las 9:37. Uh-huh. Es el mismo horario. Aquí no cambia. Cali y Tijuana tienen lo mismo porque son fronteras, o sea, borde con borde. A pistear. Ya. ¿A dónde tan peinada? A pistear. No es cierto, es jueves. ¿A poco si vas a ir a pistear en jueves? Neta que sí. Aquí también ya me voy también, pero tú no trabajas mañana temprano, ¿sí? Sí trabajas mañana temprano. ¿Quién? No, le pregunto a... ¿Cómo se llama? Al elote. ¿Cómo que no, jueves? No, por favor, no tomen. Oh, a ver, espérenme. A ver, espérenme tantito. ¿Tomate soda? A ver, no, no fui yo. ¿Qué? Pues ya escuché que alguien está tomando soda.
Hijo de tu mamá. A ver, espérenme tantito. Y lo vas a... Sí, yo me levanto a las 4 a.m. prepárame de... Sí, yo me levanto a las 4 a.m. prepararme el desayuno para llegar temprano al trabajo. Luego me corren un elote y ya ni se acuerda cómo... Uy, elote, ya ni se acuerda cómo te llamas. ¿Qué? ¿Cómo que no me acuerdo cómo se llama? ¿Ah? ¿Quién no se acuerda cómo te llamas? Yo sí. ¿O a quién te refieres? Mira, y sin querer rateando, llegamos hasta el... Subiste el tanque a ver si mira gente. Aquí hay uno. Aquí hay. Aquí hay uno, espérate. Oh. Uno a cada lado están... En el cuartito están uno a cada lado, Starla. Uno a cada lado están. Te dispara una, pero el otro está escondido atrás. Asu. Neta, amiguito. ¿De dónde?
¡No, loco! ¡Ah, no la vi! Ay. ¿Qué dice? Ay, qué rato ese vato. Gato, no sé qué. Hola, bonita. Hola, Frank, ¿cómo estás? Ah, qué ratones, pinches vatos. Ay, puro rata me toca. ¿Cuántas reacciones llevamos? A ver, espérenme tantito. Bueno, al menos me hice 5. No hago nada, le vamos perdiendo. Ey, nos hacen falta muchas compartidas, muchas reaccioncitas. Vivi, hola Vivi, preciosa, ¿cómo estás? Buenas noches. Ey, no. Yo bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien. Manqueando un rato, ir a la Cruella. Ya, déjale, digo. Ya, desgraciada. Ni siquiera venía a saludarme hoy. A ver, déjenme ver cuánto tiempo llevo ya en stream. ¿Cuánto tiempo ya? Okay. Güey, ¿está mal si del estrés me metí un par de martillazos en la maceta? No, eso no es normal, bro. Necesitas ir al doc. ¿Qué hacemos, Alexander? Nos hacen falta 2, pero siento que haciendo bien, manquita. Baby chuck tu tu du du tu du, baby chuck tu tu du du tu du. Ya nos vamos, no sé, mami. Me faltaron reacciones, me quedé bien pobre. Hey, Martín, muchas gracias por dejar tu reacción. Hey, Johanna, gracias por dejar tu reacción también. Muchas gracias. No sé, ya quieren que nos vayamos. No quieren que las acompañábamos. No sé. No sé, ustedes digan, ¿ya quieren que me vaya? Sí, bueno. Ah, sí, ya quieren que me vaya. Dime si quieres, seguimos o tú dirás. Ay, pues no sé, como tú quieras. Es que, pues no sé. O tiremos una bandera a ver si viene alguien, a ver, espera. Ok. Ay, alguien me escribe y no sé quién. Está bien, me refería a que sí. Oh. Gracias, mami preciosa, por compartir el directo. No sé, ya es tarde para ustedes, ¿verdad? Es que hoy sí vine bien tarde. Hoy sí me pasé de lanza. Bueno, pero es que vine tarde, ya saben por qué.
No sé qué hacer. ¿Quieren que nos vayamos? Igual ahorita... pues ya es tarde. Son 9. Bueno, no, aquí son las 9. Como tú dirás. Ahora aguántame. Dice, bueno, ya sé, hagamos una fiesta, pídose la piñata. Ah, ¿tú quieres que te den unos palazos o qué? Oh, mira. Ahora a ver si el Alejandro quiere jugar. ¿Con quién jugará la Cruella un ranked? ¿Quién juega un ranked? No entiendo. Ya, Alejandro. Aguántame. Ok, mami. Jimón. Pues vámonos. Bueno, ¿qué? Pues si quieren, vámonos ya. Nada más espera que la mami reaccione. Who's item side the board? I don't know. A boy. Juntos an auto play. Simón. Pues si quieres ya, Alex, igual yo creo que ya nada más voy a cotorrear un ratito en lo que completó las reacciones y un poquito de comentarios nada más. Bueno, pues gracias, Alex. Bueno, termine. No, pues cuídate y cero ahí comentarios. Bye, bye. Bye, cuídate. Bye. Bye, bye. Me cuelgan. Yo soy la piñata. Ah, ya vas a empezar de hemorragias tú. Bueno, mami, ¿cuántas faltan? Ay, mande. Voy. A ver, espérenme tantito. ¿Qué pasó, Leo? ¿Leo? Ya, perdón. ¿Qué estás haciendo? What you waiting for? No, no quiero. Y yo no lo quiero. Ya quedó. Pues yo creo que yo... A ver, díganme. ¿Cuántas faltan, mami? Ya quedó, ya quedó. La teacher está jugando. Pues, para que veas. Para que veas. Eso me saco por buena amiga. Ya no voy a invitar a nadie a jugar. Ya. Plomo, gracias por dejar tu reacción. Ya voy a jugar sola ahora en adelante. Si te vas a ir, mami, pues es que no tengo con quién jugar y la neta, como que ahorita me falta inspiración para jugar sola versus squad, la neta. Me metería a chismear la partida de alguien y ver con quién abre. Vamos a ver con quién anda jugando la ciruela. Vamos a ver con quién anda jugando la ciruela. Es que aparte hace mucho calor. Chúpame, ya, Iron. Hola, Plomo, ¿cómo estás? Buenas, buenas. Olis, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenas, buenas. Buenas noches, ¿cómo andamos? ¿Con quién anda jugando esta mujer? A ver, déjenme ver. Set y Sid. Ala, no, pues ella. ¿Qué nombres? Set y Sid. No, hombre, ya estas ganas me dieron de jugar a mí también con Set y Sid. Dice, good night. Y yo no tengo con quién empiernarme. Nada que hacer, el plomo. ¿Te quedan mal unas y la llevamos todos? No, mi amor, pero es que no tengo con quién jugar. Déjansela de pedo. ¿Yo? No la estoy haciendo de pedo. Es que no, o sea, no puedo jugar con... Pues sola, pues. Ya me aburrí. Lo que puedo hacer es meterla con randoms. Pero pues va a decir el Alex. Ah, pinche Star, la lángara. Vamos a ver con quién juega el ranita. Me voy revisando de uno por uno para ver con quién están jugando mis amiguitos. Bueno, el ranito anda jugando con Arlexita. 300 de pin, Dios mío. Yo a ti. Deja de hacerle igual. Shurdy. Ay, igual. Really, después de media hora se pusieron a hablar en los comentarios que el Sean está contestando. Yo a ti. Ah, que tú, que me la estás haciendo de pedo a mí. No entiendo. You are like Gossip Girls. You and Emmanuel. Amiguitos, ¿ustedes son hermanos? El Wicho también nos abandonó. El Papi Shark se fue a jugar con uno de sus pollos. El Uligot, no hombre, es que en esta cuenta no tengo a nadie, loco. Yo jugaría, pero mi micro se escucha mal. Ay, pues el mío anda igual, fíjate. El mío anda igual. Platicamos y él se fue. Juega en la tuya, en la mía. Pues es que también esta ya es mía. Me cambié de cuenta. Pero en la mía ni creo que haya nadie. Igual ahí no tengo el RP. Fíjate que lo voy a comprar con los uses que tenía ahí. Ah, no. Creo que ahí fue donde me gasté. Che, madre. Al ratito. Mañana lo voy a meter para sacarlo ahí. A ver, déjame ver quién anda aquí. Pupila. No, pues no. Los mismos amigos que tengo aquí los tengo acá y es la misma chingadera. Son los mismos. Son los mismitos. Ahí el lote, te pasaste de listo, te dije que borraras eso. Igual tengo sueño todavía. A ver, espérenme. Bórralos a todos. Shit. ¿Qué? Bórralos a todos, era que te agregaran solo los que jugarían contigo. La neta, sí me dan ganas, ¿eh? Puro culón ahí ahorita. Wanna play those with her? No, he doesn't play with bots.
And I'm okay with it. Voy a ver dónde me meto, espérense. Libby, puro pinche Libby, qué asco. Es que me iba a invitar a alguien. Pero le escribí. Barbie. ¿Qué dices, Ari? Este eres iba a meter a alguien. Este es Mesa, el Star Carlos. Pero no me leíste. Estuvo saliendo la gente. No estoy yo, dice la morrilla. Dice, voy a invitar a alguien. Ese no era el Carlos el que... Hola, Judith, preciosa. Ese no era el Carlos el que jugaba con... ¿Será que jugó Miramar con algún bot? ¡Ah! Game from... From... Espérense, me iba a meter. ¿Cuánta maldad? Es que ellos dijeron que yo me iba a ir. Bueno, dijeron que querían invitar a alguien. Entonces, pues, por eso me salí, para que invitara a alguien. No, aquí ya se llenó. Team doesn't exist. Ah, pinches vatos. No, es que estos dicen muchas groserías. Loco, no me puedo meter a ningún equipo. Ya llegó mi mami, pórtense bien. Si hace 7 años no me hubiera juntado, si te hubiera robado. ¿Qué? Otra vez. ¿Qué traes? Erengel. ¡Ah! No hay ni un perro equipo de Erengel, loco. Puro es pinche Libby. Y cuando agarro uno ya desapareció. Hola, mami, Anita. Ay, ya me estresé. Va muy rápido. T1 Mike. Qué chismoso es mi amiguito, mira. Si era ese Carlos, ¿verdad? El que juega con el... con el Sodaga. Qué chismosos. A ver, me voy a meter con uno y voy a entrar en calidad de muda. Libby Front. Libby. The fuck. ¿Quién es ese gatito? ¿Quién es gatito? ¿Y estos de dónde salieron, loco? ¿Y estos cómo me invitaron? Mami-chan. Sorry, gatito. Se le fueron saliendo de uno por uno. Hola, vengo tarde. Es que ya no tengo responsabilidades. Hola, Alex. Ojalá te dé mucha diarrea porque no tienes responsabilidades. Buenas noches, amiguito. Gracias por pasar. Hola, Alex. Me estaba bañando. Solo oía. Hola, Vivi, preciosa. Ahorita regreso. Voy a lavarme los dientes. No te los laves, Anita. Puro pinche Libby que hay aquí, güey. Alguien más que juegue normal. No, Dios mío. Te comes, Anita, perdonando, bien tóxico. Ojalá te chorro, amiguito. Yo aquí sufriendo por meterme con alguien. Erengel, aquí vi uno.
Ay, no, nada más hay uno. Dios mío. Ay. No. Dios mío, cuando encuentro un equipo que pareciera interesarme, se van. Bikini. Puro bot. Dale, sola versus mi ex me tiró. Soy Ana. Hola, hola, Vivisita preciosa, ¿cómo estás? Perdonando, bien tóxico, mi ex me tiró miércoles y ando cabreando. ¿Y yo qué culpa? Dale, sola versus squad. No, ando bien bot. Divic. ¡No! Chingao, güey. Cada que voy a agarrar un equipo ya se llena. Espérense. A ver, me voy a ir con estos. A ver si no me sacan. ¿Será? No, este no es. Yo quería trolear. Venía a contarte el chisme, si te gusta el chisme. A ver, cuéntame, ¿qué dijo tu ex? ¿Qué te dijo? ¡That motherfucker me dejó! Ese pobre bikini lo dejaron solo, mira qué groseros. Libby. Ay, es que me puedo ir a otro mapa. ¿Quieren que me vaya a otro mapa? Ok. No va a haber de otra. Soy pobre, bro. La cosa es maciza. Ah, perro. Hello. Hola. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Piensa nadie? Ay, no, por eso también me metí a banderita. Mis panas todos andan jugando. A ver, jamando bandera. Ok. Que ando contando que los... Ahí están. Y le están a hablar español. Yo creo que sí, ¿verdad? Mérito de 91. ¿A quién chingados mataste tú? Agua se mató. Aquí picamos los ojos y nos matan. Capo. Me querían matar. Ah, bueno, ok. Pórtate bien. Sí, gracias. ¿Cómo es eso? Welcome to I got five eliminations just now. Déjale más a estos güeyes porque tienen boca como de trailero, así. Y voy a seguir a este güey al tacos de maciza. Habla como que está cagando. A huevito squad nuevo. Sí, Martín, ya agarré unos randoms aquí. A ver, beta. Me metí con unos randoms. Qué feo no tener amigos. Sí soy. Sí tengo, pero son ojetes. Eso es lo que pasa. ¡Ay! ¿Quién brincó? Pinches vatos. Ya contexto. Amigos tengo, pero pues puro culón. Nada que hacer, ¿no, amiguito? Así se hacen nuevos. Es que yo creo que el Elote y el Pablo nacieron con sus mismos amigos. O yo no sé de qué se ríe el muy a la sumida aquel. Ya, contexto. Te la comes sin pretexto. No, no es cierto. ¿Qué dijo tu ex? Ahorita voy a decir el Alexander. Ah, está la culona. No, que ya te ibas a dormir. Y yo, oh, pues sí me iba a dormir, pero pues querían chisme aquí y yo me quería quedar. Déjame ir a buscar nuevos amigos. Mami, luego encuentras unos bien buenos. Así fue como encontré a Josué. A Josué lo encontré por una bandera. ¿Te acuerdas? Del 24 horas ese, ¿te acuerdas? Donde me ayudaste. Que el Necho nos puso, no, yo sí me doy el lujo de rechazar a mis amigos para jugar. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Eso te hace mejor persona o cómo? ¿Te van a dar un título por eso? ¿Te vas a graduar de la universidad por rechazar a tus amigos en el juego?
Madura, chiquito. Arroba Alexander. Ey, mami. Sí, ahí estaba. Sí, lo recuerdo. Sí, así llegó él. Y mira, ya está. Él dejó el juego y me regaló su cuenta. Dios mío, qué tristeza. No, este vato, ¿por qué saltó aquí? ¿Qué pedo? Bueno, no había mucho donde caer. Bestia. Así llegó Josué y llegó para quedarse. I got supplies. Chismecito, hey. Ahora ando muy venenosa, A mí no me toré en el hocico hoy. Voy siendo como que filosa. Luego vine a decirme, invita. Dice, yo fui al stream de un amigo a saludar y todo, le comenté sobre el regalo que estaba esperando de Kate, ya que viene el regalo desde la Ciudad de México, y entonces le comenté que estaba emocionado por recibir ese regalo, y mi ex por cagarme el palo, me dice, voy a contar tu vida a otro lado y no en los comentarios, y después se molestó. Ay, pues le hubieras dicho, y soporta panzona, así le hubieras dicho, pues yo no tengo la culpa que a ti no te regale nada, gusarapa, así le hubieras dicho. Y la queso, le hubiera dicho. Bebecita. O su compa, fue su compa. Y no era su compa, resulta que ellos también eran randoms. Hola, Chaper. Le hubieras dicho, y la queso. Yo nada que hacerlo. No, hombre, te aguantaste, yo sí le hubiera dicho. Y si quiero, cuento toda, es más, cuento desde... Ay, güey. Desde la descendencia de mi familia, si quiero, ¿cuál es tu problema, amiguita? Y ya. Te falta barrio, amiguito, te falta barrio. Así le hubieras dicho. No, bueno, yo digo. Ya me dio calor, bro. No se vayan a cansar de hablar tanto, amiguitos. Déjenme hablar, ya me cansé de escucharlos. Hablan mucho. ¿Qué dijiste? ¿Que tienes un bot para mí? Oh, sí, ya voy. No, hombre, me tengo que hacer la plática yo sola, pero no hablan. Lo siento, es que me dijeron que hablaban. Como todos se quedaron callados de la nada. No, hombre. Primero se puso a que quede el micrófono. Hable. Aunque sea, cántenme una canción. Si no tienen gente, canten. ¿Qué, qué? A ver, tú cuéntanos, ¿a quién mataste y por qué tienes ese mérito? Ah, solo porque maté a mis compañeros. ¿Pero por qué? ¿Qué te hicieron? Andaba molestando. ¿Y luego? Me dijeron que estoy bien bot. Ahí le hubieras dicho, pues nada, ando aprendiendo, perro. La verdad, sí. Apenas me robé esta cuenta. Ah, no mames, ¿tú te roban las cuentas? Chale, bro. Jefe. Déjate, reporto. No, no es cierto. No, no era broma. No, no era broma, era bromita. She's too good for me. What? Entonces a mí no me gusta pelear y menos con mujeres. Ah, pues. Ah, yo sí le hubiera dicho, pues un tiro o qué, perro. No, no es cierto. Real en edificios, gente real. Watch out. Okay. Ando sin arma. ¿De veritas? Me lo prometes. M4, ¿la quieres? Ahí me salió el M4, ¿la quieres? ¿No? Ah, oh, bueno, ahí te veo. Gente que se mete donde nadie les llama. Ay, pues le hubieras mandado a la goma. Ese vato es hacker, dice. Entonces,
Bring up voice chat. Le dije que al menos yo no pedí tiempo para mí mismo y al mes estuviera con alguien más. Neta, sí te terminó, qué puerca. Ay, perdónenme si hablo tanto, perdón, es que hago streams y me están contando sus vivencias aquí, mis panas. Espero no les incomode si no me silencio. Entender que ella neta sí te hizo. O sea, se te cortó para andar con alguien más. Entonces, pues mi amiga dijo que le arde tanto que yo le esté dando atención a Katie. Esas. Ay, pero pues no le hagas caso, está loca. Ey, lo tienen arriba de la edición. Este, creo que no me da desde aquí. Estoy cover, pero no está. Pueden aventar humos. El vato está en la ventana. Si lo van a aventar, está bien. Si no, no pasa nada. Es que me abrí muy a la. Avíntate unos humitos aquí antes de venir. Aguanta. No, es que te digo que así no. Te vas a aventar unos humitos. Ey, tú, tacos de maciza. No. ¿Sabes qué? Ya vete, están. Están, vete. Vete a revivir. Vete a revivir, están. Corre. Porque ya nada más quedamos. Quedas tú nada más. Revive, exacto. Don't give up. Su tiempo tenía nombre y apellido. Ya las relaciones, ya no hago suposiciones, las cosas se dicen directas y ya. Help. La neta. Aguanta tú, esta cosa más, Isa. Help. Ya está viva, ¿no? Ahí. Córrele, córrele. I'm recalling a teammate. Thanks. ¿Tienes gente ahí? No, aquí no hay nadie. Ah, okay. Ábranse casitas de agua si quieren luchar un poquito. Ya nos abrimos y nos quedamos allá a medio campo. ¿Qué hace? Hay gente aquí. Aguafitas, ¿cuál de bots? Ah, me dijiste bot. Help. No, what? Buena. Aguas. Ey, ando en stream, no digan esas palabrísimas. Por favor. Bueno, por ti. Thank you. Ay. Ay, no digas groserías que nos achicharran el hocico aquí en Facebook. Dice. Es mejor no. I got supplies. Es mejor no prestarles exacto lo que dice la mami.
De pronto se vuelven a quedar muy callados mis panas, me da angustia. Si no comentes porque ya me quedé dormida. Ay, Anita, preciosa, voy a dormir, no te preocupes. Ya sé que ya es bien tarde para ti también, ya son las 11. Y ya me, yo creo que ya esta fue mi última hora, sí, ya. Ya echamos chismecito un rato ya. That's suficiente. I need a grip. Debes de entender que cuando algo se termina, yo siempre aplico la de clavo, saco... ¡Ay, no! La estarla. Clavo que saca otro clavo, tu medicina. Esa rola es tan mala, güey. Güey, ya me picó un mosco en la planta del pie. Fucking guaraches. Fucking chanclas, ¿eh? Ay, gordito. ¿Qué pedo? No puedo salir. Dice, yo por eso no molesto. Desde el año pasado vine... Charros. No sé, pero tú debes estar feliz por lo que tienes ahorita e ignorar a la vieja loca. San, se acabó. ¿Qué te estás ahí quebrando tú la cabeza por ver qué es lo que quiere? O sea, no tiene sentido, la verdad. Sinceramente. No vayas a agujerar la puerta con tanta bala, tú, güey. No, estoy practicando para cuando estén los... Ah, ok, me parece perfecto, sí, sí, fallaste 10 de 11, pero todo perfecto aquí. La mitad del cargador. Ahí. ¿Y el macizo qué está haciendo allá? No, hombre, señor. ¿Otra vez de rodillas? No, me estaba poniendo los audífonos. Ah. ¿Otra vez de rodillas? De rodillas te pido. Ah, no. ¿Qué dice? Sí, está loca porque no tiene sentido que le busque pleito ahora. Nada más manda la volarilla. ¡Órale! ¿Eso también era para practicar con el enemigo o qué? Ya vamos a buscar gente. La verdad, ya maté y no traigo kills. No, tampoco. ¿Eso no está Ray? ¿Y en qué? ¿Si traigo mi patineta? ¿Te subo aquí o qué? Mira, ya mataron a esos vatos. Ese es Spirit, fue el que me mató. Ya se lo echaron. Yo me ando mimiendo igual, ya estoy vieja. ¿Van a creer que pusieron mal la dirección de envío y por eso no llegó mi pedido? ¿Cómo que la pusieron mal? Ay, qué bots. ¿Y luego? Hicieron mal, ¿por qué? Pues porque según mañana la van a entregar, ahora sí la dirección que es. Ay, voy a prender poquito mi... ¡Help! ¿Qué pedo con este vato? Llama Yema Mama. ¿Qué? Pusieron la dirección de San José. ¿Y qué no era esa?
Marked a location. ¿Me su ganchito, porfis? ¿A dónde quedó en el techito? Watch out. Hola, Nechito, gracias por esas 300 estrellotas. Ay, gracias, ahí voy para arriba, pégame tantito. Nechito, que te envío 300 estrellas. Hola, soy nuevo. Déjame ver si trae una mirita. No, no se escucha chidito. Uy, sí trae una. Ya. Ahí sí me quieren lootear, está bien. Gracias por esas estrellotas. Watch out. ¿Qué? Carlos. Watch out. ¿A dónde? ¿A dónde marqué? Estaba pasando por aquí por el medio por Chinti. Sí, viene para acá. No, esos güeyes ya se van. Ahí va. Ahí. Watch out. Hispalo. Watch out. Watch out. ¿Llegaron ahí? Son dos carros. Yo creo que sí. Vénganse, sí. Vamos a llegarles. Vámonos. Right. Ah, ya están arriba, era en la montaña. Era. Marked a location. Pero ¿saben qué? Miren la zona, mejor vámonos a zona. Vámonos a zona porque ya queda poquito, queda un minuto. Si nos vamos a pelear con ellos, vamos a morir fuera de zona. Nelkin, un poco sí, muy rusher, amiguito. Un poco sí, te voy a llevar a la bestia. Vámonos, montan. Marquen. ¿Qué quieren, que nos muramos? Ay, no es cierto, vámonos a zona. Acá uno corriendo, tú estás. Uno corriendo, quieres. Véalo. Ya no necesita. Viene por atropellado el vato. Vámonos. Ya, tócame, chúpame. Ya, hola. Soy yo de nuevo. ¿Qué traes tú? Search for vehicles. Hey, boy. Arriba, ¿qué? Hay carro arriba de la montaña. Watch out. Vamos a ver si puede. Están adentro de la casita, no les llegues. Aquí también hay. Watch out.
Watch out. Ahí pone una, pero queda otro en la esquina. Sí, aquí lo vi. Hay gente aquí también. Watch out. Okay. Watch out! Help! Ay, ay, no, rematadísimo mi pana. Help! No, loco. ¿Cuántos tienes ahí tú, número 3? Son 4. No, es que va a ser un pedo ir por este vato. No, ya vale. Te cuento un chisme igual. ¡Help! ¡Ay! Por aquí tenemos una cerquita, ¿eh? Cuata allá en la montaña. Bueno, a lo mejor es abajo. Awesome. No, se me abrió y se me cerró la mira. Buenísima. Met de guardito. Y ahí viene uno, viene por acá. Y viene por acá. Vente, métete. Métete. Acá conmigo, 4. No, loco. No traía vida. Ya valió. No, ya no traía vida. Es que a mí se me empezó a calentar el iPad y valió. De la morrilla que hablaba Morales. Mi amiga y es streamer. Neta. ¿Le gustan las streamers o qué? Es tu amiga. Y si es cierto.
Y gracias por esos 974 días, de hecho. Sí, es esta amiga, Gigi Palenemi. No, hombre, puro valiendo pito. Vamos a ver quién es. La Starlight, chismosa. ¿Quién es? No voy a ir. Sí, sí, es cierto. ¿Pero quién es? Pero lo borró. ¿Pero qué borró? Dani Aveni, ¿quién será tú? A ver. Me suena ese nombre. Dani Aveni. Oh. No, pues yo no la conocí, fíjate hasta ahorita que estás diciendo tú. Pero pues igual está más bonita la Kate. En fin. Ay, ya sáquese, señora. Primero me dejó tirada y ahorita quiere que me vaya a meter para allá. Ah. Pues yo ya me voy. ¿Qué dices? Nada. ¡Qué chismoso! Ahí está, linda hermosa. Justo escuché el nombre de mi amor, por eso. Nada, que estaba diciendo que igual está más bonita tu novia. Sí, está bien preciosa, la verdad. Aparte tiene carita tierna. Pero bueno, yo ya me largo. Nos vemos mañana. Se viene 12 horas, tan es cierto. No sé. A ver qué hacemos mañana. Mañana que es viernes. Es el último día que tengo 5 anuncios de un minuto. ¡Qué rico! Gracias, Martín, por comerte los anuncios. Me ayudas demasiado a monetizar. Bueno, la verdad no, pero pues igual. I really appreciate it. No aparenta la edad que tiene. ¿Cuántos años tiene? Está la mande. Tiene 23, casi 24. Mañana tengo torneo, es final, viene con premio, espero ganarlo. ¿Me vas a regalar tu premio? Ya me voy a la peste. Mira, pobrecito el Maxito, se quedó solito en el cheerpack, no sé qué está haciendo. Pero bueno, si te ganas el premio me lo regalas, ¿ok? Ya me voy, porque ni siquiera he cenado, ando aquí chismosa y no he comido nada. Nos vemos mañana, los amo. Se me cuidan. Mil gracias por haber andado por acá. Bye.